con respecto a las declaraciones que ha hecho ayer el candidato Toledo, que ha planteado nuevos temas en la agenda electoral. Él ha hablado de despenalizar la droga y de legalizar el aborto. ¿Usted qué piensa de estos dos temas, comenzando por el aborto? Bueno, yo no estoy a favor de legalizar el aborto. Soy mujer, soy madre de familia. Yo considero el aborto terapéutico, sí, como una medida para salvaguardar la vida de la madre, pero el aborto, tal como lo ha planteado el señor Toledo, de ninguna manera. La verdad que me sorprende sus declaraciones. Y con referencia a la legalización de las drogas, me parece absolutamente absurdo. O sea, nuestro país es uno de los más grandes productores de droga, y al legalizarlo, lo que haríamos sería realmente perder a la juventud, perderíamos a los adolescentes, las pandillas se crearían, pues sería realmente terrible, ¿no? Hoy vemos que los índices de criminalidad han aumentado, se ha duplicado en los últimos 10 años, y las drogas es una de las grandes causantes. Miren, ahora, yo si algo critico al señor Alejandro Toledo es por haber liberado a los terroristas, por haber dado beneficios penitenciarios. Realmente sería el fin de nuestra sociedad si se liberaliza las drogas. Aun cuando él hable de una despenalización del consumo, dice, bueno, en el país no está penalizado el consumo, pero habla de flexibilizar la cantidad que un consumidor podría portar, digamos, para su uso personal. Y bueno, supongo que esto lo ha visto en otros países, o ha visto cómo se ha planteado en otras sociedades que enfrentan un problema similar al nuestro. Aún en esas condiciones, ¿usted considera que es una propuesta errada que ni siquiera cabe o vale la pena analizar? Bueno, se puede debatir, ¿no? Pero yo no estoy a favor. Yo he conversado con especialistas de Cedro, por ejemplo, en donde me han demostrado con cifras estadísticas que en los países donde se ha legalizado la droga, digamos que los índices de criminalidad, todo esto se ha empeorado. Entonces, en nuestra sociedad, donde los jóvenes lamentablemente no tienen muchas esperanzas, donde a veces caen en el pandillaje, donde la droga se vende a un costo muy barato, es realmente negativo. Yo creo que se puede plantear como un debate, pero yo estoy en contra de la legalización del aborto y en contra de la legalización de las drogas. Solamente para cerrar el tema, quería preguntarle por declaraciones que ha hecho su candidato a la primera vicepresidencia, Rafael Rey. Él dice que Toledo ha hecho estas declaraciones. No lo he escuchado, pero me gustaría saber qué ha dicho. Bueno, ha dicho exactamente. Ahora entiendo por qué Toledo desactivó las bases del BRAI, por qué dio positivo hace un año en consumo de cocaína en un examen de la clínica San Pablo. Si se legaliza el consumo de drogas, solo se logrará. Bueno, él critica también la propuesta, pero habla concretamente de un examen y dice que es por esto que él ha hecho esta propuesta. ¿Usted conoce de esta información? ¿La ha conversado con Rafael Rey? No conozco del examen ni sé de los resultados, pero en todo caso, si es que Rafael Rey se ha pronunciado de esa manera, lo que debemos de pedirle es que muestre los resultados de este supuesto examen. Correcto. Y pasando a otro tema, ¿hay la posibilidad de hacer revisiones en la lista de candidatos al Congreso que ustedes han presentado? Me refiero particularmente al caso de la enfermera o ex enfermera de su padre, la que ha causado tanta polémica y que, bueno, ustedes dijeron que no iban a revisar eso hasta en tanto no hubiera una denuncia formal. Nosotros lo que hemos solicitado, Federico, es el informe, o el supuesto informe de inteligencia que habría en contra de ella, tal como lo manifestó el diario El Comercio. Nosotros hemos hablado con el ministro del Interior y hemos pedido formalmente el informe que habría. Sobre la base de ese informe, nosotros estaríamos tomando una decisión final. Ella está en evaluación. Ahora, considero que la última entrevista, ella tuvo una actitud agresiva, ¿no? Yo aquí quisiera enviar mi mensaje, sobre todo a los candidatos de Fuerza 2011, hacer esta campaña con ponderación, con tolerancia, con respeto. Podemos discrepar en nuestras ideas, no estar de acuerdo con las propuestas, pero no debemos de perder la paciencia.